vamos a presentar el día de hoy al secretario general de gobierno para que a su vez se lo haga, se lo transmita al gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Siempre se está a tiempo de evitar que el mal crezca y nos estrangule, pero eso se está un poco más lejos de poder conseguirlo sin el costoso deterioro de la sociedad. Esto lo dijo Camilo José Cela. Señor gobernador, como ciudadanos y sus representados, entendemos los momentos críticos por los que la entidad atraviesa en su lucha contra el crimen organizado. Entendemos a la vez la necesidad urgente de redefinir estrategias y presionar aún más a las autoridades para evitar el derramamiento de sangre, sobre todo de aquellas víctimas inocentes en este desigual enfrentamiento. Ahora, el turno nos tocó a un grupo de personas que hacemos del motociclismo una forma de vida, que buscamos un momento de distracción, pero sobre todo de una comunión. Doloroso es enterarse de la muerte de cualquier ciudadano, peor aún si estas víctimas dedicaron toda su vida a representar dignamente a ese Chihuahua que les dio la vida y que hoy injustamente se las quita. De nada les sirvió a estos deportistas ser reconocidos con el Teporaca de Oro, portar los colores del estado y del país en competencias nacionales e internacionales, así como presentaciones acrobáticas a lo largo y a lo ancho del país. La muerte de René Tercero Reyes y de Cuquito Ontiveros, descendientes de una dinastía de motociclistas, el Matusalén Reyes, y herederos de Cuco Tercero, el acróbata internacional, no debe pasar desapercibida, ni mucho menos convertirse en una simple estadística más de esta lucha. La Unión de Motociclistas de Chihuahua y toda persona y toda aquella persona vinculada directamente e indirectamente con el motociclismo, repudiamos enérgicamente la muerte de dos entrañables compañeros y amigos, ejemplos de una sociedad que empeñó su palabra en esta tierra que los vio nacer y ahora morir. Repudiamos enérgicamente la falta de sensibilidad de las autoridades y el que nuestro estado se convierta tan solo en una referencia de una lucha